damas y caballeros, chicas y muchachos. En esta ocasión volvemos nuevamente a viajar a Ica, donde vamos a conocer a una de las regiones más impresionantes de nuestra historia. No, como ya has visto en el título de este video, nada más ni nada menos que la cultura Nazca, ¿no? Y seguramente ya se les ha venido a la mente automáticamente una de las famosas construcciones que se hicieron aquí, que se ha mantenido a lo largo de los años y que es considerado como patrimonio de la nación. Entonces, antes de comenzar con esta clase, quiero que escriban por favor en la parte de los comentarios todo lo que recuerden de esta cultura Nazca, no todo lo que se les venga a la mente de la cultura Nazca. Muy bien, ahora sí, a ver, primero vamos a ver de manera general, ¿no? La cultura Nazca pertenece al periodo de la historia denominado por el arqueólogo John Rowe el intermedio temprano, ¿no? Donde también se encuentran culturas como la cultura Moche, cultura Tiahuanaco, cultura Lima, cultura Huarpa, etc. La cultura Nazca se desarrolló aproximadamente entre los 100 y 700 años después de Cristo, o como se le dice, 100 o 700 años de nuestra era, ¿no? De la era actual. Y aquí tenemos la imagen más representativa, ¿no? Una de las imágenes representativas de la cultura Nazca, de la cual también vamos a hablar en este video, ¿ya? A ver, los puntos que vamos a desarrollar son: primero, vamos a ver el descubridor. Segundo, vamos a ver la ubicación geográfica. Tercero, vamos a ver una manifestación cultural muy importante. Y cuarto, sin duda alguna, ¿no?, lo más recordado y más destacado de la cultura Nazca, ¿ya? Que es otra manifestación cultural. A ver, vamos primero con el descubridor. ¿Quién fue el descubridor de la cultura Nazca? ¿Quién descubrió la cultura Nazca? Muy bien, toma tu like. El descubridor de la cultura Nazca es el mismo arqueólogo alemán que descubrió la cultura Moche, el mismo Max Uhle, ¿no? Considerado como el iniciador de la arqueología científica en el Perú. Ahora, en este caso, la cultura Nazca, ¿cuándo se descubre? En el año 1901. Ya, ahí tenemos entonces la fecha para guiarnos. A ver, imagen, profesor, de Max Uhle para recordarlo. Ahí está, ¿no? Este señor con bigotitos y con lentes es el arqueólogo Max Uhle. Muy bien. A ver, vamos ahora con el segundo punto, que tiene que ver con la ubicación. Ya lo dijimos al inicio, por la música de fondo, seguramente muchos ya lo tienen claro, pero vamos a detallar, no vamos a ser más precisos. La cultura Nazca se ubicó y se desarrolló en el Valle del Río Grande, en la provincia de Nazca, en el departamento de Ica. A ver, imagen, profe, imagen. Acá está, ¿no? Acá tenemos nuestro mapita del Perú. A ver, ubícate. Ubica tu departamento, ubica tu región, ¿no? En este caso yo soy de Lima. Y de Lima al sur, ¿no? Aquí, el departamento, la región de Ica. Y con respecto a la región de Ica, vamos a ver las diversas provincias que tiene, ¿no? Vamos a ver la provincia de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca. Esta de acá. Acá está el Valle del Río Grande, ¿de acuerdo? Muy bien. Una imagen, profesor, del Valle del Río Grande. Aquí está, ¿no? Una imagen muy representativa con el Río Grande ahí. A ver, vamos ahora con el tercer punto, que tiene que ver con la cerámica, ¿no? Una manifestación cultural también importante en la cultura Nazca, que dicho sea de paso, también le hacía competencia a la cultura Moche, ¿no? En lo que es la cerámica, una cerámica bastante, bastante llamativa, muy hermosa, la verdad. A ver, la cerámica de la cultura Nazca tenía característica asa puente, característica decoración recargada, donde va a destacar la técnica de horror al vacío.
¿Cómo es eso, profesor? A ver, queremos verlo. Una imagen para verlo mejor y entenderlo. Claro que sí. A ver. Aquí tenemos una representación de la cerámica Nazca, ¿no? Primero vamos a eso de la asa puente. ¿A qué se refiere, profesor, asa puente? Mira la forma porque tiene la cita. Uy, perdón. Mira la forma que tiene la cita acá, mira. ¿No? Parece un puentecito, ¿no? Un puentecito, ¿no? Se cruza de un lado para otro. Ya, eso es el asa puente. A eso se refiere el asa puente. Ahora, la otra característica era la decoración recargada. Creo que se entiende perfectamente, ¿no? ¿Por qué la decoración recargada? Y la técnica de horror al vacío, ¿no? Dejaban, no dejaban nada. Todo lo coloreaban, todo lo pintaban. Todo lo que se pudiera, ¿no? Entonces, hay otro que también se puede notar. Es que la cerámica Nazca era polícroma, ¿no? Utilizaban varios colores. Mira, ves el negro, el rojo, el amarillo, el marroncito, ¿no? Aquí tienes otra representación de la cerámica Nazca, ¿no? Donde se sigue viendo esto de el asa puente, ¿no? Como un puentecito ahí arriba. No, se representaba bastante a sus seres mitológicos, ¿no? Muchos dicen por ahí los dioses que ellos tenían. Unas combinaciones de seres humanos con animales, la verdad. Muy bien, ahora sí. Llegamos a la parte más esperada por todo el mundo. El cuarto y último punto. Con respecto a la cultura Nazca, al escuchar el nombre Nazca, automáticamente estoy seguro que se te viene a la mente esto de acá. Parte número 4, las líneas o geoglifos, ¿no? Más conocido como las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca básicamente son enormes figuras realizadas en la pampa. Esto que tú estás viendo aquí es realizado en la pampa. Sí, son como que grandes huecos, ¿no? Realizados en la pampa con forma. Ya, tienes forma de mono, forma de colibrí, forma de araña, forma de manos, etcétera, etcétera. Ya les voy a mostrar aquí algunos ejemplitos nada más, ¿no? Pero esto es lo que le digo, lo más representativo de la cultura Nazca, ¿no? Siempre que se habla de la cultura Nazca, esto es lo más representativo. A ver, vamos a ver algunas imágenes entonces. Acá está, ¿no? La representación de el mono, ¿no? Una imagen tomada de lo más alto, ¿no? De esta pampa, ¿no? Acá tenemos otra imagen, representación de las manos, ¿no? Bastante clásico también. Tomado desde un helicóptero, ¿no? Desde arriba de un helicóptero tomamos esas fotos. La araña también, representación. Y otro, el colibrí, ¿no? Que también es otro de los famosos, la representación del colibrí. Ahora, con respecto a las líneas o geoglifos, hay algo importante que debemos saber. Esto de acá. Mira. Las líneas o geoglifos de Nazca fueron descubiertas por Toribio Mejía Céspe, un arqueólogo peruano. Ya, él lo descubrió. Pero la persona que empieza a hacer las investigaciones más importantes y que muchos dicen que le dedicó su vida entera a la protección e investigación de las líneas o los geoglifos es la arqueóloga alemana María Reich. ¿Ya? Entonces hay que aprender a diferenciar, porque muchas personas cuando les preguntan ¿quién descubrió las líneas de Nazca?, ¿no? Automáticamente María Reich. Pero no. Toribio Mejía Céspe, arqueólogo peruano, él descubrió las líneas de Nazca. ¿Ya? Pero quien hace las investigaciones más importantes es María Reich, ¿no? Quien investiga hasta los últimos días de su vida, ¿no? Protegiendo a la línea Nazca, es María Reich. ¿Ya? A ver, vamos a ver algunas imágenes de estos personajes. Aquí está. Tenemos a Toribio Mejía Céspe. Aquí. Y tenemos a María Reich. ¿No? Ahí para que puedas identificarlo y reconocer a estos grandes personajes, ¿no? Que sin duda alguna nos permitieron conocer de esta gran cultura, ¿no? Conocer este legado que nos deja la gran cultura Nazca. Toribio Mejía Céspe decía que eran caminos reales, ¿no? Grandes, largos caminos reales. Algo como que con la religión. En cambio, María Reich plantea que las líneas de Nazca
son largos caminos, ¿no? Largos huecos, pero que representan un calendario agrícola, ¿no? Calendario agrícola astronómico. Es decir, ellos utilizaban los satélites, ¿no? Para guiarse, las estrellas, la luna, para guiarse. Y esto les servía de calendario, ¿no? Por eso esos grandes trazos. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. A ver, de esta manera entonces, damas y caballeros, llegamos a la parte final de este video, de esta clase. ¿Sí? Espero que haya sido de mucha ayuda, espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasi Kuro. Y los invito a todos a que puedan suscribirse a este canal, que me regalen un like en la parte de abajo, compartir este video con todas las personas que sabes que le puede ser de ayuda, para así crecer más y llegar más lejos. Eso sería todo por el día de hoy. ¡Hablamos en el próximo video! Muchas gracias.